Es la polémica de la semana en la Liga. Durán golpea. La imagen no deja lugar a dudas a Miso cuando lanza para forzar la prórroga y los árbitros deciden, por sorpresa, no señalar nada. De hecho, el propio defensor tarda varios segundos en creerse que no le hayan pitado falta. Incluso los jugadores del equipo contrario, cuando llegas al túnel de vestuarios te dicen que ha sido falta, pues deja muy claro porque lo que pasó. No fue la única decisión arbitral que afectó al resultado. A minuto y medio del final, el Chocolate Strapa ganaba de 2. Miso lanza y falla y Grimau, en el rebote, sufre una agresión por parte de Fran Guerra. No es un lance de juego, la pelota está lejos de la acometida de un pívot que veía cómo se les escapaba otro partido. La pareja arbitral no señala nada y la acción termina en 2-1 para los visitantes. Bueno, es prácticamente un puñetazo en la cara, debajo del aro. ¿Perdimos por eso? Pues seguramente no. Empezamos el partido horrible, pero bueno, esos errores están ahí, están grabados y son indudables. Y bueno, supongo que habrá alguien que se encarga de corregirles, igual que nos corrigen a nosotros. Entre ambas acciones, esta falta de Presley en una posesión decisiva en la que muchos reclamaron campo atrás. Lo cierto es que Dani Rodríguez pierde el balón antes de que exista ningún contacto y frena su sprint. Y a lo largo del partido, numerosas acciones polémicas y, lo más frustrante, en algunos momentos criterios dispares en función de qué equipo cometía la falta. Estas dos acciones sucedieron de forma consecutiva. Ni se gana ni se pierde por los árbitros, pero sus decisiones cambian el devenir de los partidos. De la mala temporada palentina no tiene la culpa ningún colegiado, pero para mejorar es necesario señalar los errores. Le sucede a los jugadores, a los entrenadores, a los directivos y, como no, a los árbitros, que también son deportistas.